Imagina que estudias en una gran escuela de artes. Eres un estudiante normal. Pero un día, por un error que cometiste, eres expulsado de los dormitorios regulares y enviado al de los problemáticos. Por lo que ahora vivirás con varios raritos que te harán la vida imposible. Pero lo que no esperabas es que en ese lugar conocerías a una rubia bien hermosa que sin duda cambiaría tu vida por completo. Hay que admitir que todos quisiéramos a una rubia así. Perdón, ¿quién escribió esto? Bueno, un poco de contexto. El anime comienza con este joven Virgo, el cual está pensando en su futuro, cuando de la nada es despertado por el enorme trasero de su gato. Sí, tranquilos, ya pensaban que iba a ser otra cosa, ¿no? Bueno, esto lo molesta un poco, pues su dulce sueño fue interrumpido, pero las cosas se ponen algo buenas para él, pues ahora sí, al levantarse, se topa con una tremenda analgótica en su cama. Joder, vaya inicio de año para este chico. Esta chica rara dice ser su maid, sí, su sirvienta, aunque bueno, más bien quiere ser su ama de casa, para ayudarlo en todas las cosas que necesite, e incluso hacer cositas cochino puercas con el pibe. Pero para nuestro prota, Sorata, esto no es suficiente, ya que su nutria se mantiene serena en todo momento, aunque al salir de su habitación y prepararse para la escuela, se topa con otro tremendo mujerón, que bueno, ahí cualquier hombre ya no podría resistir. Esta waifu le hace entrega de unas herramientas para que Sorata se ponga como pendejo a reparar el letrero de los dormitorios. Aquí nos enteramos que esos dormitorios son especiales, pues allí son enviados todos aquellos estudiantes problemáticos. Sí, bueno, ya saben, cómo dañar los años de los institutos, ser unos rebeldes y demás. El caso es que nuestro prota fue enviado allí al este haber adoptado un gatito. Espera, ¿qué? Se lo adoptó y lo llevó a su dormitorio. Y bueno, resulta que en dicha academia hay reglas estrictas que prohíben el tener mascotas en los dormitorios y terrenos del instituto. Pero como el men no puede dejar a los animales abandonados, pues de a poco ha ido llevando felinos al nuevo dormitorio. Ahí conocemos a las demás integrantes de ese lugar, donde encontramos a Misaki, una estudiante de tercer año que siempre piensa en cochino porcadas, pero que a su corta edad dibujó un manga que se hizo tan popular que ahora hasta tiene su propio anime. Aunque su más grande sueño es casarse, hacer el suculento 24/7 y ser una ama de casa. Sí, vaya sueño que se carga esta waifu. Por otro lado tenemos a Jin, un pibe refachero que se liga a cualquier waifu e incluso a aquellas que están casadas. Bueno, este Don Juan fue encargado de escribir los diálogos del anime que hizo Misaki. Por otro lado está Chihiro, el mujerón de grandes atributos y que es la maestra de arte de nuestro prota, la cual es una treintañera que tiene como sueño encontrarse a un sugar daddy, hacerse rica y siempre pasársela seduciendo hombres. Aunque bueno, al final siempre terminas valiendo madres y nunca consigue lo que quiere. Sí, esto ya no es divertido, es triste. Y por último tenemos a Mai-chan, una persona misteriosa que se la pasa encerrado en su habitación, pero a su vez es tremendo programador, quien creó una inteligencia artificial que le permite comunicarse con los demás, a la cual llamó Mai-chan. La cosa es que Sorata siempre termina en situaciones incómodas, pues Misaki dice muchas cochinadas en público, que lo hacen ver como todo un varonoso. Este al llegar a la escuela, se encuentra con su amiga Minami, quien le dice que debe de buscar la manera de poder salir de esa casa, pero que para ello debe dejar de llevar gatos a los dormitorios, cosa que bueno, le es imposible a nuestro prota. Pero bueno, eso justamente le gusta a la chica, pues Sorata es una persona gentil, y además es el tipo de chico que probablemente le guste. Sí, el prota no se da ni cuenta y ya tiene waifu. La cosa es que esta chica, al saber que el men tiene un ejército de gatos, lo ayuda con los alimentos para los felinos, dándole varios panes de pescado. Ahí, al finalizar las clases, la maestra sensual le dice a nuestro prota que debe de pasar a buscar a una chica, que se mudará a los dormitorios. Ahí la waifu le entrega una foto y con eso el prota se pone en marcha. Pero lo que el men no esperaba es que la pequeña rubia que estaba en la foto ahora sería tremenda rubia zarza. La cosa es que esta waifu se llama Shino, una chica misteriosa que le dice a primeras al prota que su nombre le gusta, o quizás le intriga. Joder, ¿cómo le hace para conseguir waifus tan fácil este pibe? Bueno, la cosa es que le hacen una fiesta de bienvenida donde comen, beben y bueno, hacen quedar mal al prota. Ahí Misaki les muestra a todos su nuevo capítulo de la serie. Y bueno, ya saben, algo normal. Luego en la noche, Sorata se pone a reflexionar de su vida, diciendo que es muy probable que todo este tiempo no haya sido aburrido, pues ahora vive con personas que siempre lo tienen haciendo algo, cuando antes simplemente tenía una sola rutina: estudiar, no hacer nada, dormir y pues ya. Sí, güey, o sea, prácticamente el man solo desperdició oxígeno. Bueno, al amanecer, la profe le encomienda una tarea a Sorata, la cual era cuidar de Shino las 24/7. Sí, como que una tarea media complicadita. La cosa es que el men debe de llevarla al colegio y luego traerla de vuelta. Así que bueno, Sorata decide ir a despertar a la rubia, pero después de tocar la puerta por varios minutos, no le queda de otra que entrar a su habitación, encontrando un tremendo desmadre de ropa. Este preocupado entra al lugar y encuentra en la PC un hermoso manga ilustrado de un reencuentro inesperado en dos personas, que al final termina
terminan enamorados. Bueno, el caso es que el prota encuentra a Gina debajo de mucha ropa, dándose cuenta que la waifu, es algo especial, pues no cuida de su habitación ni de ella misma, ya que la waifu se le para de frente como Dios la trajo al mundo. Y sí, aquí es donde digo, qué suerte tienen algunos. Bueno, luego de que la chica no se decidiera a qué calzón ponerse y que el prota estuviera a punto de un infarto, el men le ayuda a vestirse, peinarse y demás. Aunque bueno, en más de una ocasión, la mirada de Sorata no es controlable. Y pues ya saben, los ojos son chismosos. Ahí al terminar de arreglarse, notan que es demasiado tarde, pues ahora deberán de correr a toda prisa para llegar a clases. Ahí Sorata se da cuenta que de ahora en adelante deberá de cuidar de una suculenta rubia. Lo cual, bueno, no sé si sea un castigo o una recompensa. Al día siguiente, Sorata convoca una reunión urgente. Esto debido a que Shino no sabe hacer cosas comunes, como vestirse, cuidarse su cabello e incluso limpiarse a la hora de comer. Por lo que es necesario crear una rutina de cuidado para que todos en la casa ayuden. Y sí, ahí tú dirás, bueno, todos cooperarán, ¿no? Pues no, ya que al prota le dicen que él debía cuidar de ella, pues ella solo se fijaba en él. Así que, suerte. Y bueno, mientras el prota piensa en cómo carajo se va a hacer cargo de una chica, aparece Misaki. Esta le dice que no se preocupe y que con el tiempo la chica irá entendiendo muchas cosas y de esa forma podrá cuidarse sola, pero que mientras debe de atender a Shino y ayudarla en todo, además de aprovechar y hacer cochinadas. Nada, mentira. Aunque bueno, Misaki realmente pensó en eso. Pues bueno, la cosa es que ahí le dijo a Shino que Sorata le gusta a las chicas, que estén muy suculentas, descuidadas, recién despiertas y bueno, muy pero muy pecantosas. La cosa es que luego de que Sorata viera a la rubia muy suculenta, el men controla su nutria para luego llevarla a su habitación y que esta pueda cambiarse de ropa. Sí, seguro que este es un trabajo que muchos deseamos. Bueno, Sorata se pone a pensar que no tiene mucho dinero, pues debe comprar el desayuno y el almuerzo de ambos. En eso se da cuenta que la rubia destapa un producto de la tienda y se pone a comer como si nada, endeudando al prota. Aunque bueno, gracias a Dios, en ese lugar trabaja Minami, la mejor amiga del prota, quien lo ayuda a resolver el problema de la tienda. Pero las cosas se complican, pues resulta que Shina, al presentarse, le dice a Minami que Sorata ha sido el primer hombre con el que ha estado. Esto pone celosa a Nanami, la cual huye de la escena antes de que Shina terminara su frase, ya que al final la waifu dijo que Sorata era su primer amigo hombre. Pues bueno, resulta que Shina, cuando vivía en Inglaterra, solo tenía amigas y nunca hablaba con chicos, y aparentemente siempre se la pasaba en su habitación. El caso es que el prota, al llegar al colegio sin dinero y comida, la profe le menciona acerca de un formulario donde los estudiantes colocarán las aficiones o estudios que planean hacer en un futuro. El detalle es que nuestro prota no sabe qué carajos hacer con su vida, ya que el men dice que no posee ningún talento, y a esto se le suma que todas las personas que conocen y que están a su alrededor son talentosas, algo que lo mantiene desanimado, pues él quiere permanecer en este grupo de reconocidos. Más tarde en clases, uno de sus compas le muestra una revista, en la cual aparece Jin y la waifu cochinona. Además, estos tuvieron una entrevista por la gran cantidad de visitas que tiene su popular serie. En eso, Gina aparece en el aula para pedirle a Sorata que ella, por esta ocasión, se irá sola a su casa. Ahí el prota le dice que debe tener cuidado y que no tome cualquier alimento de una tienda sin haberlo pagado. Bueno, Gina en el camino se topa con Ayano, una waifu que al parecer la conoce y que antes ha trabajado con ella en una editorial de mangas. Gina de camino encuentra nuevamente el negocio de Nanami, donde la waifu aprovecha para arreglar el malentendido y le hace saber a la waifu que ella es solo una amiga del prota. Por otro lado, el man al llegar a la casa se encuentra con Jin. Este le dice que tiene un mal presentimiento, pues la casa está llena de repollos. Y tranquilos, aquí Jin nos pone en contexto, pues resulta que Misaki, en el cumpleaños pasado de Jin, decidió ponerle una sorpresa. Dicha sorpresa era ella muy suculenta, llena de crema para pasteles, la cual, bueno, deseaba que Jin se la comiera. Sí, ¿dónde se consiguen una de estas, por favor? La cosa es que Jin no tiene pensado usar su nutria con ella, pero la waifu, como anda re loca por hacer cochinadas, pues siempre trata de obligarlo. Así que al entrar en la habitación, encuentra a Misaki envuelta en cinta de regalo, deseando cosas maronosas. Por otro lado, Sorata deja a Jin solo, y mientras se va a su habitación, Shina lo invita a su cuarto. Ahí le pide que se quite la ropa. Sí, pero no para hacer cosas raras, sino que la waifu, al ser ilustradora, debe saber cómo dibujar el cuerpo masculino, pues su falla es el resaltar las expresiones en situaciones picantosas. Esto le dio una derrota en una competencia de manga hace un buen tiempo. Y bueno, la cosa es que la waifu comienza a decir cosas indecentes. Sí, como escucharon. Y ahí la waifu nota que el cuerpo del prota es atlético. El men le dice que hace tiempo jugaba fútbol, pero cuando su equipo perdió, sintió que él no era suficiente y decidió dejar de jugar. Ahí Shina le pide a Sorata que tire las ilustraciones que ella hizo, pues las volverá a hacer todas, ya que siente que puede mejorar. Así, al día siguiente, el prota, al despertar, se encuentra con un libro que contiene tremendas ilustraciones de paisajes. El men, al verlas, queda sorprendido, diciendo que son muy hermosas. En eso, Shina le agradece, pues esas pinturas son de ella. Sí, como escuchaste. El prota, al ver el nombre
nombre del libro, nota que la ilustradora era Gina. El men, al buscarla en Google, se da cuenta que la waifu hermosa es nada más ni nada menos que una pintora súper reconocida en Inglaterra. O sea, en otras palabras, es una ricachona que por ende nunca hacía sus cosas y siempre tenía a alguien que la ayudara. Y bueno, al descubrir esto, ahora Sorata piensa que el único inútil del dormitorio sería siempre él. Más tarde vemos que Sorata sigue pensando que es un inútil y que simplemente debe de irse de ese lugar. En eso escucha a Jin hablar por teléfono. Ahí el men le cuenta que los jefes de ellos, para los que trabajan, o más bien los encargados de la animación de su serie, le dicen que sus guiones no están a la altura del talento que Misaki posee, algo que lo mantiene enojado, pero a su vez el pibe no lo muestra. Ahí aprovecha para decirle a Sorata que debe cumplir lo que más desea, y eso es irse de ese dormitorio y regresar al lugar de los chicos normales, sin talentos, y que no saben qué carajos hacer con su futuro. Esto molesta al prota, donde el men le dice que ya no se va a hacer cargo de Gina, pues ella le está haciendo perder el tiempo, así que decide buscarle dueños a los gatitos que él cuida. Esa misma noche, el prota se pone a investigar sobre varios empleos, e incluso piensa en desarrollar un videojuego, aunque el pibe no tiene ni la más mínima idea de cómo crear una simple programación en bloc de notas. Pero bueno, ya en el colegio, mientras pega panfletos, aparece Gina para invitarlo a salir. El prota enojado le dice que salga con Jin, ya que él estará ocupado buscando personas para los gatos. Ahí Nanami nota que entre Gina y Sorata hubo algún problema, así que bueno, llega el domingo y Misaki entra como una loca dándole madrazos al prota para despertarlo, e incluso le cambia la ropa al pibe, pues ambos tienen que salir a toda prisa. La cosa es que ahí la analgótica le dice que Jin está saliendo en una cita con Gina y que ambos irían a un love hotel. Esto preocupa al prota, pues esa dulce e inocente joven no puede hacer esas cuchinadas, por lo que ambos, con la ayuda de su compa el hacker, comienzan a perseguirlos todo el día. Ahí Misaki queda destrozada al ver cómo el amor de su vida pasa tiempo con otra chica y cómo el pibe no le presta atención, incluso en las condiciones que ella se la presenta. Pero bueno, por parte de Sorata, el men tiene un ataque de celos y un sentimiento muy diferente. Misaki, destrozada, se va a su hogar y Sorata decide darle un madrazo a Gin, pero todo sale mal, pues Sorata termina desmayado por tremendo golpe que le da Gin. Sí, ni para pelear sirve. Sorata despierta en el regazo de Gina, en el Love Hotel. Ahí se da cuenta que Gin, todo ese tiempo, supo que los estaban persiguiendo, así que su plan era que ambos estuvieran a solas. El caso es que las cosas se empeoran, pues resulta que el men le dice a Gina que se va a ir de los dormitorios y que prácticamente no se volverían a ver, cosa que le duele a la waifu, aunque esta no le demuestra el dolor que tiene. La cosa es que Gina, sabiendo que el prota se irá de los dormitorios, decide encerrarse en su cuarto para realizar su manga. De esa forma lo tendría listo antes del concurso. Y bueno, Sorata poco a poco fue saliendo de los gatos, quedando solo dos de ellos, a los que le faltó hogar, para así poder regresar a los dormitorios regulares. Sin embargo, Misaki viste con un hermoso yukata a Gina, donde la expresión del prota fue ¿qué pasó? Y sí, o sea, lo que pasó es que eres un pendejo. Perdón. La cosa es que luego de que le dijeran idiota y se diera cuenta de la indirecta, media hora después, se reúnen a disfrutar pidiendo deseos. Entre esos deseos, Misaki desea que Jin le preste atención, mientras que Gina no sabe qué pedir. Ahí en eso, una enorme lluvia aparece, y mientras se secan, Gina recibe una llamada, la cual tiene una mala noticia, pues su manga no puede entrar en el concurso, ya que el final no es nada bueno. Y bueno, esto la deprime, y el prota, en vez de levantarle los ánimos, la termina de recagar, diciéndole que no debería de participar en un concurso de aficionados. Bueno, la cosa es que él sabe que la recagó, por lo que este mismo se va de la casa, para pasar su depresión en la lluvia. En eso Jin aparece para darle consejos, donde este le dice que Misaki publicó otro anime, que se hizo muy popular, donde varios productores se comunicaron con la chica, para realizar una serie de ese pequeño cortometraje. Ahí Jin se da cuenta que Misaki se vuelve cada vez más famosa, y que sus guiones, al no estar a la altura, pues le hace pensar que él no debería estar con ella, aunque en secreto, él la ame. Y bien, al día siguiente, mientras el prota está valiendo madres en el instituto, Nanami lo invita a seguir buscando a personas para que adopten a los gatitos. Pero mientras caminan, Ayano, la waifu que pertenece a la misma editorial, en la que se realizan los concursos de manga, le dice al prota que lea el manga de Gina, donde se da cuenta que toda la trama se desarrolla en torno a ellos dos, solo que el prota hace del chico que no sabe nada, mientras Gina hace el papel de Sorata. Ahí el prota recapacita y se da cuenta que todo este tiempo él mismo se ha puesto límites, al tener miedo de fracasar en lo que intenta hacer. Además piensa que Gina, a pesar de haber perdido en una ocasión, no se rindió y trató de crear una nueva historia. Ahí Sorata decidió llenar su formulario para luego ir a la casa, llegar a la puerta de Gina y decirle que quiere ser un diseñador y creador de videojuegos y que quiere aprender de la mejor, pues el prota quiere ser como ella. Aunque bueno, la waifu estaba dormida. Ahí el celular de Gina suena y buenas noticias le dan, pues su manga será publicado luego del concurso, siempre y cuando el final sea cambiado, cosa que será con facilidad, pues Gina
Lina se había adelantado al crear el final que soñaba. Y bueno, gente, los exámenes finales están cerca. Y como Gina no ha podido ir a la escuela, deberá de repetir las pruebas, cosa que podría ser un problema, ya que la waifu es malísima en clases. Incluso al vivir en Inglaterra, su inglés no es muy bueno. El prota se preocupa mucho, preocupación que termina siendo tirada a la basura, ya que la waifu se lee todo lo que saldrá y los exámenes rápidamente. Ahí está, imagina que es una pintura, por lo que puede recordar a la perfección cada pregunta y respuesta. Bueno, Misaki llega a la habitación armando desmadre, donde todos pasan la noche jugando videojuegos. Al día siguiente, Sorata acompaña a Gina a sus exámenes. Ahí se topa con Inami, la cual le dice que ahora tiene un nuevo trabajo. El pibe se preocupa, pues la waifu, como tiene 5 trabajos y en todo momento está haciendo muchas cosas, termina olvidándose hasta de comer. Además que ahora no tiene mucho dinero para pagar el alquiler de las habitaciones regulares. Y bueno, ahí una alarma suena y Inami debe irse al trabajo. En eso Gina llega con sus exámenes, donde ella sin mucho esfuerzo logra sacar un 100% en todas las pruebas. Y bueno, mientras Gina y el prota caminan de regreso a casa, se toman con Inami a punto de desmayarse. Ahí la waifu les cuenta que no ha tenido dinero suficiente para pagar el alquiler, por lo que debe trabajar muchas horas extra. Además, ella no le puede pedir ayuda a sus padres, esto debido a que ellos no querían que estudiara en esa academia. Y la única razón por la que está allí es porque ella decidió trabajar por su cuenta y obtener el dinero suficiente para poder vivir sola. Bueno, ahí el prota le dice que debería de vivir con ellos, pues el dormitorio de los rompereglas es más económico. Y sí, o sea, puede estar un poco deteriorado, pero podría vivir allí con ellos. Y bueno, Gina, como anda adormitada y dice cosas sin sentido, comienza a mencionar cosas muy cochino por cosas, que le hacen pensar a Inami que el men ha estado usando la mouse, que herramienta misteriosa, todas las noches. Por lo que ahora Nanami acepta vivir con ellos, con el único motivo de evitar que Sorata toque a Gina. Ahí la waifu decide cuidar de Gina, como lavarle la ropa, peinarla, ayudarla a la ducha, darle de comer y despertarla todos los días. Esto le permite a Sorata concentrarse en su videojuego, pero también pone incómoda a Gina, ya que a la waifu no le gusta del todo que Nanami sea la que se encargue de ella. Así que a las noches se escapa al cuarto del prota para dormir en su habitación. Sorata, para evitar cualquier inconveniente, decide salirse de su habitación, donde encuentra a Nanami dormida en el comedor. Ahí la waifu le da un madrazo, pues piensa que el prota quiere pasarse de listo. Sorata le dice que no debe esforzarse tanto, pero como la chica es testaruda, terminan discutiendo. A la mañana siguiente, Nanami encuentra al prota durmiendo en el baño, pues el men, al no tener dónde dormir, no le quedó de otra que dormir allí. Ahí Nanami se da cuenta que Gina aún no se siente cómoda sobre lo de que ella esté ayudando en todo. Y bueno, Nanami, como toda una ama de casa, se pone a lavar, planchar, coser ropa, limpiar, cocinar e incluso estudiar. Sí, todos esos deberes los tienen al límite, pero ella, como es muy testaruda, no se da cuenta que su rendimiento está cayendo y que poco a poco se está debilitando. La cosa es que ahí el prota tiene una conversación con Jin, donde el gafas le dice al men que es muy probable que Nanami, desde que llegó a la ciudad, ha estado sola, haciendo muchas cosas por ella misma. Eso le hace tener un gran sentido de la responsabilidad, pero a su vez le hace olvidar que se debe de sí misma. En eso el prota ve un libro de una academia de arte en Osaka. Jin le menciona que su objetivo es irse de allí para estudiar en otro lugar alejado de Misaki. Sorata, mientras está en su habitación, recibe la visita de Misaki, la cual le pide ayuda para poder acercarse a Jin y ser más que una amiga. El prota, como sabe que eso está algo complicado, para levantarle los ánimos la invita a jugar, donde la waifu le pide que en las vacaciones de verano se dediquen a jugar a videojuegos. Ahora, volviendo con Nanami, la waifu en el trabajo se comienza a sentir mal. Incluso cuando practica su obra, esta tiene una sensación extraña en su cuerpo. Ahí el prota logra terminar su diseño, o más bien propuesta, enviándola al concurso. En eso escucha un alboroto, pues Nanami trataba de irse temprano de la casa para la audición. El problema es que la waifu tiene una tremenda fiebre. Ahí todos deciden llevarla a la cama, pero Gina le menciona que deben dejarla ir, pues ella la ha visto trabajar todas las noches, por lo que ella debería de ir sí o sí. Así que bueno, todos deciden ayudarla, pero la profe suculenta aparece, la cual rápidamente se da cuenta que tiene fiebre. En eso Misaki aparece milagrosamente con un taxi, donde Gina y el prota salen corriendo con Nanami para huir del lugar. Una vez llegan al teatro, ellos se quedan afuera de una tienda, donde Sorata recuerda que ese mismo día salía a la venta el manga de Gina. Así pasan las horas y ven que todos salen, donde Nanami aparece muy triste, y una de sus compañeras le dice cosas malas, pues la audición de ellas fue un completo fracaso. Ahí Nanami se da cuenta que todo este tiempo el prota tenía razón, ya que por ser testaruda no le hizo caso y ahora fracasó en algo que era importante para ella. Al día siguiente, luego de que se sienta mejor, la waifu le agradece a Gina y al prota por ayudarla, donde ahora deja nuevamente a cargo a Sorata para que cuide de la linda rubia. En un cambio de escena, una nueva integrante aparece. Ella es Yuko, la hermana menor de nuestro prota, la cual tiene una agradable bienvenida al ver el enorme potencial que se carga Gina. Y bueno, luego de que el prota se tropezara y terminara con una tremenda waifu sobre él, y que su hermana pensara que el men andaba de ligón,
hormigón, la loli comienza a conocer los integrantes de los dormitorios. Yuko rápidamente piensa que el prota es un mujeriego, pues China dice cosas que lo hacen ver como todo un marrano. Sorata, como está full ocupado con tantas cosas, llama a sus padres, donde bueno, la madre le dice que la loli estaba algo fastidiosa y que solo quería ir a verlo. Y bueno, todo comienza a ser un desmadre, pues resulta que Yuko es muy apegada a su hermano, por lo que esta le hace sentir celos a las demás chicas. Incluso China comienza a ponerse comida en el rostro para que Sorata la limpie. Sí, sin sentido. Bueno, cae la noche y como el baño fue estropeado por China, deben ir a unos baños públicos, donde bueno, como es de esperarse, Yuko comienza a ser una loli bastante conchino por cosa, ya que disfruta de los enormes atributos que posee cada una de las chicas, donde solo Sorata deberá de escuchar aquel hermoso sonido que ellas producen. Y aquí donde le pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por otro lado, Sorata está preocupado, pues han pasado varias semanas desde que envió su diseño al concurso y aún no recibe respuesta, por lo que no sabe si su trabajo fue excelente o una completa basura. A la mañana siguiente, la loli propone una cita, donde bueno, el prota termina saliendo a un parque de diversiones, o más bien a un lugar turístico en la zona, acompañado de tres chicas. Ahí cada una intenta estar lo más cerca de nuestro prota, pero a su vez pasan un rato agradable, toman fotos, se ríen y al final terminan perdiéndose, ya que China y Yuko se separaron mucho del grupo. Esto preocupa al prota, pues las waifus no tienen celular para comunicarse, pero bueno, a pesar de eso, logra encontrarlas. Mientras China estaba con Yuko, esta le hace saber que ella no es muy buena en otras cosas y que su hermano simplemente la ayuda en todo, por eso ella la llama dueño. A Yuko se da cuenta que China no es una mala persona y que de momento no quiere nada raro con el prota, pero bueno, si sabe que Nanami quiere que Sorata sea su papucho. En fin, Yuko antes de regresar a casa le dice a su hermano que ella va a hacer los exámenes finales para intentar quedar en el mismo instituto que ellos están y así poder pasar más tiempo juntos. Bueno, ahí mientras todos pasan un momento chill, el prota recibe el correo donde por primera vez vemos a Nanami toda guapetona. El caso es que mientras las waifus hacen cosas raras, Sorata lee el correo, donde este recibe una excelente noticia, pues su diseño de videojuego ha pasado la primera ronda, así que ahora deberá de crear un discurso y presentación del mismo, para ver si la calidad del proyecto es factible para la empresa. O sea, en otras palabras, quieren ver si le va a generar billete. Y bueno, además de esa carta, recibe una que le pregunta qué es el amor. Dicha carta fue escrita por nuestra tierna rubia. Esta desea saber qué es el amor, pues su editora le pidió un manga de romance, o más bien que su historia tenga un romance chingón, y para hacer eso, ella deberá de enamorarse, así que le pide al prota que le acelere el corazón. En ese momento, Nanami llega a la habitación, y como China siempre dice las cosas en un sentido cochinón, la waifu piensa que el prota se la quiere chingar, ya que además, la waifu entró en su habitación sin pantalones, pero ella y el prota, como todo macho, mantiene la nutria serena, y le dice que China solo quiere saber qué es el amor, para poder realizar una historia en su manga. Bueno, luego de aclarar la situación, un enorme par de problemas entran por la ventana, pues Misaki, como siempre, anda con sus pensamientos cochinos. Esto hace molestar al prota, el cual termina echando a las tres waifus, pues el pibe debe dedicar su mayor tiempo al diseño de su presentación. Ahí le pide ayuda al programador, a Mai-chan, pero este básicamente le dice que solo debe usar su buen traje y practicar con todos los integrantes del dormitorio. Y bueno, como ellos tienen buenas habilidades, le dirán los errores que comete a la hora de hacer su presentación. Así es como todos deciden ayudarlo, donde Sorata es re manco para las exposiciones. Pero bueno, esto no le impedirá dejar pasar esta oportunidad, por lo que el men se sigue esforzando todas las noches, siendo acompañado por China, la cual entra a su habitación para crear modelos de nuevos personajes. Y bueno, así llega el gran día, donde el prota se pone todo elegante, como Homero, y se dispone a salir. China le hace entrega de un amuleto, objeto que salió a comprar ella sola. Sí, ¿cómo lo logró? Te preguntarás. Pues bueno, hizo el clásico de preguntarle direcciones a las personas. Esto emocionó al prota, lo que hace que el pibe se vaya decidido a su presentación. Hay una vez en el lugar, ve que de jurado hay una persona famosa, persona que ha visto en los periódicos. Este men le hace una pregunta, diciendo que qué es lo que se necesita para ser un diseñador de videojuegos. Ahí Sorata, entre tantos nervios, se queda en blanco, por lo que bueno, su presentación termina siendo fatal. Esto le impide pasar a la segunda ronda. Sí, tanto esfuerzo para nada. Sorata, todo deprimido, llega a casa, donde China lo recibe y le dice que ella pudo concretar su reunión y que ahora su manga será animado. Esto frustra aún más al prota, pues el men se esforzó mucho para lograr lo que él quería, y ver que China lo hiciera tan fácil le da un poco de celos. Esto hace que Sorata sea un poco frío con China, la cual se preocupa por el estado de ánimo que este tiene, pero el men simplemente la manda a dibujar, pues debe enfocarse en sacar su proyecto adelante. Nanami y las demás saben que Sorata, una vez es derrotado, decide renunciar a todo, pues es su única falla que posee, pero como Misaki es muy alegre, piensa que es un buen momento de hacer una fiesta de bienvenida en la piscina. Ahí las waifus de grandes conocimientos entran por la ventana del prota, arrojando una enorme caja de trajes de baño, para que él mismo escoja cuál van a llevar cada una de las waifus. Ahí el men se da cuenta que hacen eso para animarlo, por lo que el pibe acepta hacerlo. Ahí todas se infiltran en la escuela, donde Jin supuestamente
tenía el permiso de estar ahí, gracias a la ayuda del profe. Y bueno, todos se bañan. Sorata disfruta de las enormes y buenas vistas, y para sorpresa de Nanami, el pibe de verdad se comienza a divertir, aunque en más de una ocasión termina situaciones vergonzosas, como Jane perder sus pantalones, recibir una cachetada de Nanami, ya que la waifu pensaba que los quería tocar. Y bueno, Gina, siendo Gina. Bueno, luego de nadar, cuando se disponen a comer, vemos que son capturados por un vigilante, donde todos deben de huir. Pues sí, Jin les había mentido, ya que es imposible que les dejaran usar la piscina a esa hora de la noche. Ahí mientras corren, el prota le dice a Nanami que nunca se había divertido de esa manera, y que ahora se da cuenta que no debe rendirse, pues deberá de luchar por sus sueños. Y a pesar de que en más de una ocasión caiga, este debe levantarse, ya que ahora tiene el apoyo de muchos amigos. Bueno, en ese momento, Nanami prácticamente le declara su amor, indirectamente, pues le dice que a ella le gustan las personas que viven la vida al límite, y que no se rinden con facilidad. Bueno, luego del desmadre nocturno, Sorata al despertar, encuentra su cuarto todo pintado, ya que Misaki y Shina decidieron plasmar en su habitación los personajes de animación de la serie que realiza Misaki. Ahí por un momento el prota queda perturbado con todo, pero a su vez le gusta el resultado que está teniendo su habitación. Mientras tanto en la escuela, rumores corren, pues todos piensan que Nanami y Sorata han estado haciendo cochinadas, pues ahora viven en la misma casa y supuestamente duermen juntos. Incluso hasta dicen que un bebé viene en camino, pero en eso este compa sale a defender al prota, cosa que no termina saliendo muy bien, pues en la manera que este lo defendió, les hace pensar a todos que Sorata batea para el otro bando. Y bueno, todos al regresar a casa, platican de su día. Ahí Sorata le menciona que ha tenido mala suerte durante todo el día, pues casi un carro fúnebre lo atropella, pero por esquivarlo terminó cayendo en aguas sucias, y de paso un gato le dio varios madrazos. Además, para finalizar la sopa, se le termina derramando. En eso la puerta suena, y cuando abre, se topa con una tremenda rubia inglesa. Esta es Rita, amiga y compañera de cuarto de Gina. La waifu la abraza con mucho cariño, pues todo parecía ser una simple visita, cuando en realidad, Rita solo fue para llevarse a Inglaterra a Gina, ya que ella está desperdiciando su talento con los mangas. Esto hace molestar a Gina, y la misma waifu toma por el brazo a Rita y la arroja fuera de la casa. El prota, como es una buena persona, decide ir a buscarla, dejándola quedarse en su habitación, donde el men puede disfrutar de los tremendos atributos, historias que le contará Rita sobre Gina. Esta le dice que Gina es una gran pintora y que antes ella también pintaba, pero dejó de hacerlo cuando tenía 6 años, pues Gina le destruyó la vida. ¿Cómo? Pues, quién sabe. El caso es que la waifu se queda dormida sobre el prota, de manera muy ricolina, y esto hace entrar en celos a Nanami y Gina, donde nuestra inocente rubia le dice idiota al prota, y ahora está molesta con él. Pero el man, como todo un pro, soluciona el problema por medio de un mensaje de texto, diciéndole que la única persona que puede tomar la decisión de irse es ella misma. Y bueno, luego de esto, tiene que decidir qué harán en el festival escolar. Ahí el prota da la idea de un tremendo juego, en el que todas las personas pueden participar. Esta idea deja sorprendidos a todos, dejándolo a él a cargo de todo, o más bien, que él de las órdenes, de cómo realizar dicho juego. Y bueno, vemos que aquí, Akasaka decide ayudarlos a todos. Sí, este men o waifu, ¿quién carajo sabe qué género es? Bueno, es el programador que nunca sale del cuarto. Sí, al fin le vimos el rostro. Bueno, luego de decidir qué es lo que van a hacer, la rubia suculenta le pide al prota tener una cita, en un exquisito hotel. Obviamente, Gina y Nanami los persiguen, donde al final todos se encuentran. Ahí Rita los lleva a una sección de pinturas, donde la waifu le muestra una de las obras realizadas por Gina, y bueno, Sorata y Nanami, al verla, quedan impresionados y sienten cómo entran en la obra. Ahí el prota recapacita y se da cuenta que el verdadero potencial de Gina era pintar y dedicarse a un estilo de arte diferente, ya que un artista de su calibre no debería finalizar su carrera como mangaka, sino dejar una hermosa pintura para la historia. En un cambio de escena, nuestra sensual Rita ve que Sorata está un poco frustrado, ya que no le salen los bocetos como él quiere. Ahí la waifu decide ayudarlo, realizando un dibujo rápidamente, que los deja sorprendido. Y como es de esperarse, el men la halaga. En ese instante, la waifu para de dibujar, pues no le gusta que le digan esas cosas. Ahí todos siguen haciendo sus trabajos, donde uno hace los guiones, otro crea las animaciones, Gina dibuja como loca, y bueno, cada quien cumple su deber. Pero el hacker, al toparse con Rita, le dice que deje su sonrisa falsa, y que ella solo está ahí para aprovecharse de los demás. Al día siguiente, tienen una reunión en la azotea de la escuela, donde Jin le menciona que antes de presentar su animación en el festival, deberán de hacer una presentación al consejo estudiantil, los directivos y profesores, pues ellos pertenecen a un dormitorio de mala reputación. Y como ese instituto tiene buenos estándares, no quieren que en el festival ocurra algo raro. Además, el trapito dice que deben conseguir otro dibujante, que esté al nivel de Gina, pues no tiene mucho tiempo para finalizar el proyecto, y con la velocidad que llevan, no cumplirán la fecha límite. Ahí escogen que el prota sea el encargado de dar el discurso y presentación, pero mientras baja las escaleras, se topan con el líder del consejo estudiantil. Este men parece tener ligeros problemas con Jin, pues ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Eran compas, pero como Jin ahora está en otro dormitorio, y es todo un Casanova, pues bueno, el virgo del consejo no le gusta del todo. Ahora, mientras regresa
regresan a casa, Gina le dice que Rita los podría ayudar, ya que ella es una pintora profesional. Ahí al buscar en Google se dan cuenta que la waifu hizo un cuadro, que justamente se encuentra en el mismo lugar, donde está el cuadro de Gina. El problema es que como Gina es una extraordinaria pintora, su obra opaca a las demás. Bueno, una vez se encuentran con Rita, le piden que sea su ayudante, pues es una gran pintora. Ahí la waifu se molesta y le dice que no las ayudará, porque ella odia muchísimo a Gina. Resulta que ambas estudiaban en el mismo taller de arte. Ahí otros alumnos ingresaron, pero Gina era la que más destacaba, por lo que todos se fijaban solo en ella. La waifu, al no tener expresiones y prácticamente no saber nada, pues no se fijaba en los demás. Esto le hacía ver a los otros que ella era arrogante y que simplemente no tenía una competencia. Sin embargo, Rita no se rendía, hasta que un día su abuelo le dijo que Gina era mejor que ella, y esto la devastó, y desde ese momento dejó de pintar, algo que ella siempre ha amado. Y bueno, ahí el trapito le dice que es una pendeja, por dejarse llevar de las cosas que otros digan, y no pensar en lo que ella realmente quiere hacer con su vida. Bueno, las fuertes palabras sin sentimiento del trapito le hacen romper en llanto, por lo que ella huye debajo de una fuerte lluvia. Ahí Sorata, Nanami y Gina la buscan, donde luego de que el prota le predique la palabra y que Gina se disculpe a su manera, terminan reconciliándose, donde ahora Rita los ayuda a realizar los dibujos refacheros. Bueno, llega el momento de la presentación y el prota, con un alto nivel de epicidad, da un buen discurso acerca del proyecto grupal, donde ahora todos podrán participar en el festival. Y bueno, llega el famoso día del festival y nuestro prota Sorata está en modo zombie, pues resulta que ha estado prácticamente las 24/7 dedicándole al desarrollo del juego, así que el men está atendiendo el puesto de comida de su salón con una cara de que está valiendo verga. Y bueno, Nanami se da cuenta que Sorata no puede con su alma y decide ayudarlo en su turno, aunque bueno, el prota, por lo cansado que se encuentra, no se fija en lo linda que está la waifu, algo que la deprime, pues no recibió ningún halago de su parte. En fin, luego de que Sorata descansara un poco, decide visitar con Jin los otros salones, donde Gina está disfrazada de Neko, y ahí entran en una exposición de artes en la jungla, donde se comen unos buenos platillos y luego de eso deberán de seguir con su proyecto. Pero hay un pequeño problema, y es que Gina está sin nada de nada dentro de ese traje. En fin, ahí se reúnen en casa, donde el hacker se salva de milagro, pues Rita quería agarrar al Virgo para cosas maranosas, pero por su parte sus compas llegaron, donde todos siguen con los arreglos del videojuego. Y bueno, como es de esperarse, siempre a Sorata le sucede alguna locura, pues el men, cuando decide ir al baño, se encuentra a Nanami de manera cochino por cosa. Y bueno, luego de que el men calmara a la nutria y recibiera un madrazo, se vuelve a reunir con el hacker, que le explica cómo va el desarrollo del videojuego. Esto no convence del todo al prota, ya que a pesar de que el juego va a ser interactivo, el momento que deben de gritar el poder del gato es muy flojo. Y bueno, deben hacer algo allí que haga que todos tengan un fuerte sentimiento. Sí, algo así como un Detroit Smash de Midoriya. Bueno, al día siguiente, Gina se encuentra con el prota, los cuales buscan a Jin, y en el camino descubren a Misaki espiando a Jin, pues el pibe estaba hablando con la hermana de Misaki, waifu que era su novia, hace mucho tiempo. Ahí la chica le habla para ambos tener un merequetengue en la noche. Sí, ya saben, mover el esqueleto. Pero el pibe le dice que eso ya no puede ser, pues ya no siente nada por ella. Eso pone triste a Misaki, o tal vez no, pues ella ve eso como una oportunidad para poder ser la novia de Jin. Además que ella sabe que el pibe se irá a Osaka, pero eso no le preocupa, pues ella aprendió a manejar y podrá viajar a Osaka para visitarlo, o quizás para estudiar en la misma academia. Bueno, Sorata, luego de ver esa relación amorosa que ambos tienen, se pone a pensar en su guión para el juego y recuerda lo que hizo Gina en su manga. Sí, el toque de pasión que le otorgó el capítulo final, que hizo que todo el mundo lo amara. Ahí el pibe reúne a todos y les propone hacer un toque de epicidad a la hora de gritar el poder del gato. O sea, que las personas griten sus mayores sentimientos, se declaren, o si tienen algún dolor que lo digan, pero que todo eso haga que el gato rellene su barra de energía y que de esa forma puede arrojar su máximo poder. Por un momento todos se ríen, pero aceptan la decisión del prota, así que la noche comienzan a modificar el juego para luego de 2 horas de largo trabajo terminar el diseño del mismo. Aunque bueno, Gina desea quedarse con Sorata toda la noche, pues ella lo desea tener a su lado para dormir juntitos. Y bueno, luego de esa noche apasionada, nada, mentira, ni siquiera el prota pudo dormir. Llega el día de su presentación, donde el líder del consejo estudiantil les da mucha suerte en su proyecto, pues tienen la esperanza de que salga excelente tal y como lo presentaron. Bueno, el nerviosismo se apodera de todos, pero Nanami y los demás hacen una reunión más para desearse mucha suerte entre ellos mismos y decir que todos se van a divertir. Bueno, Nanami es la protagonista y narradora de esta historia, la cual hace que el público se sumerja en este alocado juego. La acción deja impresionados a todos, además que el público va haciendo todo lo que el juego le pide. De momento todo va bien, hasta que llega el momento de gritar lo que más desean. Ahí todos dicen que es una estupidez, y como ninguno lo hace, pues la cosa se pone algo fea. Pero bueno, ahí este pibe, que es un diseñador de juegos famoso, le dice a la profe que es una mala idea lo que ellos hicieron, pues obligar a la audiencia a decir algo no es factible, al menos que hayan empatizado con ellos, para así poder lograr que el público haga lo que ellos quieran. Pero bueno, ahí Gina rompe el hielo gritando muchas gracias,
Ai Misaki dice lo que ella desea, lo que crea una cadena, para que luego cada estudiante grite sus frases de amor, odio y demás. Eso logra que la máquina funcione y que el espectáculo sea el mejor del día. Y bueno, luego de que el prota también le agradeciera con un fuerte grito a Shina, todos comienzan a recoger, donde Jin y Misaki ven como Rita se lleva a Shina. Ahí todos entran en pánico, pues resulta que Rita había dicho que se llevaría a la rubia, luego de que acabara el festival. Además, Sorata la escuchó decir por el teléfono que había alguien especial esperando a Shina. Nanami busca por su cuenta, encontrándose a este chico, el cual le dice que la ama y que quiere estar con ella, pero Nanami lo deja en la friendzone, pues ella ama al prota, aunque ella sabe que el prota quiere a Shina. El caso es que Misaki aparece con su tremendo carro para llevarse a todos al aeropuerto. Ahí a gran velocidad llegan al lugar, donde Sorata, sin pensarlo, corre hacia Shina, abrazándole y diciéndole que se quede, pues él la necesita mucho. Sí, o sea, prácticamente el men se le declaró. Ahí Shina le dice que ella no se va a ir, pues solo fue a acompañar a Rita. Ahí la suculenta rubia se burla, pero sabe que Shina estará en buenas manos, pues hay alguien que la quiere mucho. Y bueno, Rita se despide de todos y de manera sorpresiva le da un beso al trapito, el cual queda algo impactado, pues el men odia a las mujeres. Aunque bueno, después de ver los atributos de esta rubia, cualquiera quedaría enamorado. Así es como Rita se va y Shina le dice al prota que tiene un sentimiento raro, pues su corazón late muy fuerte. Y bueno, después de que Sorata le dijera esas palabras, ella deduce que es muy probable que ese sentimiento sea amor. ¡Y joder, pero qué gran historia! Pero oye, este anime continúa, así que si en verdad quieres la continuación, no olvides dejar tu like y comentar la palabra amor para que así yo me ponga manos a la obra.